Nos vemos hoy. Vamos a hablar sin máscaras. Hoy vamos a disfrutar. Bien, me dices lo que piensas y vamos a opinar. Y sin censura, vamos a hablar. Tú me dices lo que piensas y vamos a opinar. Hola mi gente bella, yo soy Raúl Muñoz de Sin Máscaras y le damos la bienvenida a este su programa. Mandando un saludo a Puerto Rico, a Canadá, Nueva York, a Santo Domingo y a Miami aquí en casita y también Chile. Tenemos una afirmación, tenemos un invitado impresionante que usted no se puede perder. Y la afirmación de hoy es bien importante y es admiración. Admiración a la vida, admiración a todo lo que vemos, admiración a los éxitos de la gente, admiración a lo que existe y sobre todo admiración a nosotros mismos. Tenemos que tomarnos un momento en nuestras vidas para ver todo lo magnífico que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Tenemos que sentarnos, mirarnos al espejo y admirarnos, mirar de atrás hacia adelante e inflarnos de ver todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado. Importantísimo saber de dónde venimos, por eso tenemos que admirarnos más y mucho más importante es saber para dónde vamos. Así que tomémonos el tiempo de admirarnos nosotros mismos, que es muy importante. Nuestro invitado del día es Emilio González, el venezolano pionero del arte corporal y modificaciones corporales. Nos trae detalles de su vida y los inicios en esta actividad. En nuestra ruta gastronómica visitamos la Boulangerie Bullmich, una panadería artesanal con un concepto latino, ideal para degustar exquisiteces en un ambiente relajado entre amigos. Y todo esto aquí en Sin Máscaras. No, bueno, yo en Sin Máscaras, nuestro invitado es especialista en modificación corporal y tatú. Un venezolano que aparte de ser modificador del cuerpo, es un éxito total en su business. Ha usado todo lo que tiene en sus manos para estar donde está. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todo un placer. Excelente. Mejor imposible. Qué bueno. Así comenzamos. Mejor imposible. Eso está muy bien. Mejor imposible. Lo único que necesitamos es levantarnos. Es así. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, hoy estaremos matando muchísimas curiosidades a todo ese bello público que tienes. ¿Tú te ves al espejo y te ves bellísimo? Excelente. Cada día me veo mejor. Yo siempre he tratado de entender a toda la gente. Yo no quiero que ninguno me entienda a mí, porque si no, entonces, ¿de qué llegaría? Yo trato de ser feliz e incluso me gusta a veces educar a las personas que se toman el tiempo, como la entrevistarme, para poder tener un mejor futuro para las personas modificadas. Para una información, claro, una información de verdad, porque para ti es bellísimo, para otra gente puede ser desastroso o feo, o whatever. Dijiste algo muy importante, tienes que ser feliz tú. Claro, por supuesto. Si tú eres feliz, no tratar, tienes que serlo. Tú escogiste esto, claro, ¿no? Tatuarte la cara, hacerte estos implantes en tu cabeza. ¿Qué te lleva a hacer eso? Mira, yo desde muy pequeño... Tú sabes que siempre, cuando uno es pequeño, uno tiene siempre un superhéroe, ¿no? Y un superhéroe. Wow. Yo desde muy pequeño veía un superhéroe, yo veía una persona tatuada, modificada, y yo nunca entendí quién era esa persona que yo veía, hasta que cumplí 18 años y me di cuenta que ese superhéroe era yo mismo. Superhéroe, pero ¿qué está escondiendo ese superhéroe en todo ese tatuaje? No, yo no escondo nada. Más bien yo he tratado de sacar quién soy yo, Emilio González. Emilio González es un ser en evolución que día a día ha tratado de transformarse y estar hoy como está. Y para lograr lo que también he querido en mi carrera y en mi día a día, ¿no?
Yo me hice mi primer tatuaje cuando tenía 11 años. 11 años. ¿Con permiso o sin permiso de papá? No, sin permiso. Mis padres casi me mataron. Mi hermano me dio una tunda, mi hermano mayor, que bueno, imagínate. Y hoy en día, por supuesto, ellos respetan muchísimo lo que hago. ¿Tú decidiste transformarte? Sí, por supuesto. ¿Por qué haces esa transformación? Bueno, eso es una transformación que estamos... Sí, bueno, hay mucha gente, acuérdate que como decías tú, como te decía yo, la belleza es de quien la mira, ¿no? El ser humano siempre ha sido, ha tratado de buscar cosas nuevas para mejorar su aspecto físico, las mujeres, los hombres, sí. El cambio de cabello, implantes. Las pestañas, la extensión, el culito, las puchecas, todo. Hablábamos con eso con Delia. Incluso nosotros en Latinoamérica pasamos y vemos, somos... protagonistas de más que en el mundo entero, porque nuestras mujeres, la parte femenina de la cultura latina siempre se ha transformado, como decías tú, para algunas personas son lindas, para otras personas bueno. No. Para mí, en mi caso, como te decía yo, desde pequeño, yo quería hacer algo con mi cuerpo que me satisfaciera, que me hiciera sentir mejor. Comencé transformándome, poniéndome tatuajes, poniéndome piercing. Luego, el paso mayor, que es las modificaciones corporales. A ver, que es lo que ves. Lo que veo aquí. Espérame un segundo. Tú dices modificar el cuerpo. ¿Qué tal con el ejercicio? ¿Tú haces ejercicio? Sí, claro. ¿O simplemente estás diciendo, hablando de modificación en cuestión de tatús o de estas cosas que veo aquí que son siliconas también? Bueno, mira, hago ejercicio por la parte de salud, pero no quiero ser un bodybuilder. Ese tipo de modificación corporal... ellos lo hacen. Entonces, la modificación tiene que ser para verse mejor. A ti tú te ves mejor, te sí, sientes divino por así. Por supuesto, es 100%. Con todo claro, esto. Imagínate, tengo 28 años mirándome así. ¿A los cuántos años tenías ya la mitad del cuerpo tatuado? No, imagínate, yo tenía el 85% de mi cuerpo tatuado cuando ya tenía 18 años. Incluso hay gente que me pregunta a veces, ¿te arrepientes? Y yo digo, mira, me arrepiento de haberme hecho tantos tatuajes tan rápido porque hoy en día hay tan buenos tatuadores que me gustaría haberme hecho cosas mejores. ¿Qué tan riesgoso es tener tanta tinta, tanta cosa en el cuerpo? Bueno, mira, ¿qué dicen los médicos? Todo en exceso es riesgoso. Todo en exceso es malo. Por supuesto, nosotros utilizamos tintas que son... biodegradables, que son para el cuerpo, son de pigmentos vegetales, pero siempre corres un riesgo, todo en la vida es un riesgo. Sí. Por supuesto, ya cuando tú tienes tantos años haciéndote tatuajes y tienes tantos años haciéndote modificaciones, acuérdate, como digo yo, cuando uno es joven uno inventa mucho, ¿no? Esperemos que a un largo tiempo no haya alguna secuela. Claro. Por ahora no la tengo, tengo 47 años hoy en día, estoy sumamente... feliz con lo que me he hecho, estoy súper saludable, me hago siempre chequeos médicos, voy poco al gimnasio, no para ser musculoso, porque por Emilio González no es la persona musculosa, respeto al que lo hace, es también una cultura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, mira, yo solo hago bien sin mirar a quién. ¿Te puedes quitar eso? Sí, claro, por supuesto. Esto yo lo desenrosco y me puedo poner lo que yo quiera y ponérmelo más pequeño, más grande. Solo que tienes fijo es el tornillo. Sí, claro, tengo una lámina de titanio entre la capa C de la dermis y el hueso. ¿Te duele? No, para nada. Tengo más de 25 años con eso puesto, igual que los implantes subdérmicos. Y no tengo ningún dolor. La gente dice que uno es masoquista. Uno no se acostumbra al dolor. O sea, si doliera, no lo tuvieras. Pero, ¿y los tatuajes cada vez el dolor es menos o hay partes que duelen? Más. Pues la verdad que cuando me ha ido pasando el tiempo y me voy poniendo más viejo, creo que soy... mucho más. Sí. ¿Tienes tatuajes en las bolas, en el pipí, en todo? En todos lados. Tengo el 90% de mi cuerpo tatuado y modificado. Así que como tú ves el brazo... así tengo el pene. ¿Y el pipí te lo puedes inflar con... te lo puedes poner gordo con silicona? Sí, sí, por supuesto, claro. Me la voy a poner. Señores, regresamos con Emilio.
Hola, yo soy Raúl Muñoz de Sin Máscaras y hoy en nuestra ruta gastronómica llegamos hasta La Boulangerie Bold Mitch, un restaurante francés con un twist latino que tú no te puedes perder. Acompáñame. Ruta gastronómica, llegamos aquí al La Boulangerie Bold Mitch y estoy con Benigno, el creador de esta maravilla. Benigno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer que estén aquí. Gracias a ti por la invitación. Cuéntame, ¿dónde viene toda esta idea tan francesa? Bueno, mira, nosotros comenzamos con una tienda pequeña hace 14 años en Key Biscayne. La tiendita pequeña es como la consentida de nosotros. Ajá. Bueno, y cuando llegamos de Venezuela directo a adquirir esa tienda, que era un concepto similar, pero nosotros lo fuimos aumentando y adaptándole cosas para poder crecer, ¿no? Entonces, ahí al año de estar ahí, conseguimos una tienda en Aventura, después fuimos a Coral Way, esta de aquí de Pinecrest. Es la número 4. Wow. Después nos fuimos a Boca Ratón, Doral. Y bueno, esas son las que están abiertas. Tenemos otras por venir, 3 franquicias por venir. Espectacular. Otra de nosotros en el Downtown que también está por venir. O sea, el futuro está espectacular. Gracias a Dios. El trabajo y a la comida deliciosa, porque eso te ve exquisito. Sí, porque sí. El nombre francés, te preguntaba ahorita, es porque si tenías descendencia francesa y me dices que no, es tu socio. Es mi socio. Esto, bueno, para contarte un poco, originalmente la de Key Biscayne se llamaba La Boulangerie únicamente. ¿No? Ok. Nosotros le pusimos Bold Mitch. Bold Mitch. Que es el diminutivo que le dan al Boulevard Saint-Michel en París. En París. Que es el barrio que tiene más ascendencia latina. Ajá. O sea, entonces, por esa razón utilizamos ese. Y ahí viene ese twist latino. Latin twist. Uh-huh. Me encanta. Bueno, yo quiero probar algo. Adelante. La especialidad de la casa, cuéntame un poquito. Nosotros, la especialidad de nosotros son los croissants. Todo lo que son los pasteles, nosotros hacemos todo en casa. Aquí nada es comprado. Todo lo preparamos. Nosotros tenemos una fábrica que está en Coral Way. Y todo lo hacemos nosotros, artesanalmente. Y yo no sé por dónde comenzarme, porque bueno, este sándwich, a ver, tomatico, huevos, el quesito me dijiste, ahora ya me olvidó. Suizo, jamón. Bechamel. Y los Benedicts tradicionales. Bueno, yo tengo que probar algo. Pedacito de cada uno. Un pedacito de alguito. Pero muy, porque de verdad, no tenía hambre. Y viendo esta delicia, te da hambre, te antoja. Espectacular. Bueno, en ruta de 1, 2, 3, ¿quién es el chef? Aquí tiene, ¿tú cocinas también? ¿Te encanta la cocina? Gabriel, uno de los socios de nosotros, es el encargado de toda los menús, sí. Sí. Pues ahora, de hecho, ahora en este momento estamos creando un nuevo menú. Nosotros normalmente cerramos a las 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora estamos creando un menú para abrir Hasta la noche. Y estamos en ese proceso en este momento. El fuerte aquí de verdad es el desayuno, ¿no? El desayuno, sí. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 12, los fines de semana hasta la 1:00 p.m. Normalmente es el fuerte. ¿Qué especiales tiene el restaurante? Bueno, en este momento tenemos unos moules frites. Ok. Y tenemos un Aperol Spritz. A ver, un cóctel. Oh my God, esto hay que comérselo así, señores. Eso es a mano. A pie, como decimos. ¿No?
¡Oh! Delicioso. Yo estoy feliz de ver, de verdad, que los latinos siempre estamos al frente y tú eres un ejemplo más de que si se puede, echándole pichón, como dicen ustedes, ¿no? Así es. O sea que, de verdad, yo voy a probar de todo un poquito. Y mil gracias, Nene, muchísimo éxito. Gracias, muy amable. La última pregunta, ¿la haré carne de dónde? Colombiana, no, me, venezolana. Yo no. Dale, un placer. Gracias, gracias. Okay. Nos vemos en la próxima. Vale. Y estamos de regreso con Emilio. Emilio que la verdad tiene unas respuestas muy concretas, sabe por qué, cómo y cuándo está haciendo lo que está haciendo. Y no simplemente se ha tatuado toda su carita, eso es un business grandísimo que también nos tiene muchísimo que contar. Claro. ¿No? Mira, yo comencé... Pero, perdón, que yo te digo otra preguntita, esa lengua, ¿qué? Para el disfrute. Eso te iba a preguntar, ¿esa la disfruta tu mujer? Claro, claro. Pero partidas en la mitad, imagínate, ¿qué haces? Como que si tuvieras dos lenguas. Si una es divertida y húmeda, imagínate dos. Pues sí. Mira, como te decía al principio, Emilio González es un ser en evolución. Yo me dediqué a una carrera que no existía, que es la modificación corporal. Yo comencé primero con los tatuajes, con los piercings. Yo abrí mi estudio en Venezuela en el año 97, imagínate, cuando el tatuaje en Sudamérica no tenía el auge que tiene hoy en día. Nosotros y no tenían esos avances o equipos que hay ahora, ¿no? Uno es de una cultura donde el tatuaje no pertenece. Y recuérdate que la gente cuando no conoce algo le teme. Entonces yo abrí mi estudio en el año 97 en Venezuela, Caracas, Venezuela, llamado Mitos Tattoo, que duró abierto 28 años. El primer año fue terrible, la gente ni siquiera entraba a pedir el baño prestado y yo me había echado, o sea, mi futuro dependía de eso. Me hice mi primer tatuaje en la cara y empecé a hacer de Emilio González una marca. A ver, ¿comenzaste a tatuarte la cara para mostrarle a la gente, para hacer reaccionar a la gente? No, empecé a tatuarme la cara porque ya yo estaba bien decidido a lo que quería hacer, entonces estaba con ese paso de cuando estás a la mitad, o sí o no. Entonces yo decidí, imagínate, yo me tatué la cara cuando cumplí 18 años. Decidí que tenía que dar ese gran paso y entregarme al 100% en mi carrera. Mira, luego de eso, las personas en Venezuela se empezaron a tatuar muchísimo. Yo fui la primera tienda en Sudamérica. Que hacían body piercing, estas cosas. Y te especializaste en las modificaciones corporales. Especializaste en Europa también. Sí, yo estuve estudiando en Europa, también conozco más de 99 países, he estado en China haciendo suspensiones corporales. Entonces, una cosa iba de la mano con la otra, el tatuaje, los piercing y las modificaciones corporales. Luego empiezo a hacer suspensiones corporales, que es ponerte unos ganchos de 4 milímetros en la espalda y quedar suspendido. Estoy en los récord Guinness, he viajado el mundo Para hacer ese show, ¿es en vivo y en directo? ¿Estás drogado? ¿Estás pasado? Yo no consumo drogas ni alcohol, que es algo también que la gente a veces... Espectacular. Y creo mucho en Dios. Cada vez que me monto en el avión y digo, Dios mío, que esto no se vaya a caer, la gente me ve como que se sorprenden más cuando me presino. Cuando me ven tatuado. La verdad es que yo le doy gracias a Dios por todos mis éxitos. Sin él no lo hubiese podido lograr. Amén. Y aparte también yo creo que el trabajo duro, la constancia y creer en ti sobre todas las cosas, invertir en mi carrera. Creo que ha sido un poquito de cada cosa. Yo a veces digo que yo tuve la chispa de la suerte y mucha gente dice, no, pero la suerte no existe. Y yo creo que es un componente. Y va acompañada de mucho trabajo, porque tú dijiste una cosa que es muy, 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 muy seria, muy verdadera, que a los 18 años diste o sí
O me dedico o no me dedico. Eso claro. Es focus y creer en ti, ¿no? Claro. Que es lo que tenemos que hacer en cualquier proyecto que nos propongamos hacer. Claro, pero sabes que es difícil, ese paso es un poco difícil. Y mucho más cuando estás en algo. Por lo menos, hoy en día es muy sencillo ser tatuador. Es muy sencillo ser modificador o trabajar con el arte corporal porque se ha creado una fama increíble. Por eso, pero es muy sencillo. Pero sí, antes pero no. Pero tú sabes, ¿desde cuándo comenzaste a dibujar, por ejemplo? ¿Para qué saber dibujar? Bueno, sí, dibujar? Sí. Bueno, yo soy de la vieja escuela donde no dibujaba. Eso es lo que pasa también. Sino que se hacía el logo y se rellenaba. ¿Qué pasa conmigo? Que yo siempre quise ser el mejor en lo que hacía y sabía que tatuador no iba a ser el mejor. Y dedico también toda mi vida a la parte que conozco porque yo estudié medicina. Ajá. Y entonces me meto con lo que más conozco. ¿Qué es lo que más conozco? El cuerpo humano. El cuerpo humano. Y empiezo a hacer modificaciones corporales, que son todas estas cosas. Esto que tú ves, que es impresionante para ti, esto tiene 27 años en mi cuerpo. Imagínate si tú me hubieses visto, si ahorita te impresiona, imagínate hace 27 años. Imagínate hace 27 años yo caminando por el metro de Caracas, donde no existía nada como esto. Imagínate el rechazo tan grande que tuve, sí. Pero ese rechazo me daba fuerza para claro, hacer lo que soy claro, hoy en perfecto. Día. En ese rechazo, ¿qué dicen los niños cuando te ven o vas a recoger a tus hijos al colegio? Y no, bueno, en esa época era un poco fuerte, ¿no? En esa época, mi chamo, yo tengo un hijo de 26 años y tengo una niña de 23. O sea, mis chamos ya pasaron por eso. ¿Y, hoy y van en día, con lo mismo? ¿Usan tatuajes? ¿Les gusta? Sí, 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 son tatuadores y siguieron la carrera de sus padres. Su mamá es tatuadora y yo hago todo lo que tiene que ver con el body art. Porque es lo que sabemos hacer. Es lo que les gusta. Hay que aprovecharlo, ¿no? Y que es lo que uno es bueno en eso. Mira, pues porque les gusta. Yo creo que si uno es bueno en algo es porque le gusta, yo llegué ¿no? a este país hace 5 años. Yo llegué a este país hace 5 años y cuando yo llegué aquí me di cuenta que lo que yo hacía era ilegal. Entonces, ¿qué empecé yo? Empecé a hacer mis propios productos para tatuadores. Ajá. Máquinas, agujas, tinta. Y hoy tengo una empresa Tienes un grandísima. Imperio, gracias a Dios. Me asocié con una marca de tinta que va a sonar a lo mejor exagerado, pero la gente lo puede googlear. Tengo una marca de tinta que se llama Dynamic, que hacemos tinta desde 1990. Uh-huh. Y puedo decirte con el corazón en la mano que el 70% de la población mundial que se tatúa está tatuado con esa tinta, con esa el 70%. Tinta. Es una tinta que viene mundial, tú la reciclaste, aquí, la hacemos, la hiciste, no, la hacemos aquí en Estados Unidos, sí, por supuesto. ¿Piensas terminar tu cara con full tattoos? Dentro de 3 días me voy a retocar toda la cara porque mi cara me la hizo parte la madre de mis hijos y otro artista hace 27 años, 25 años y ahora me los voy a retocar. ¿Retocar es ponerlos más oscuros o te vas a llenar ponerlos todo? Ponerlos más oscuros y hacer algunas cosas nuevas. ¿Qué mensaje le das tú a la gente que se quiere hacer un tatuaje o que está comenzando la carrera del tatú, de lo que tú haces? Mira, yo creo que lo más importante en todo es hacerlo con amor y que realmente quieras hacerlo, ¿no? Cuando yo comencé a esto, yo digo que yo nací para esto, ¿verdad? Hoy en día, porque es muy popular, cualquiera quiere ser tatuador o modificador corporal, y eso no es. Es cuando realmente tú tienes vocación por esto. Por supuesto, hoy en día es mucho más sencillo que antes. Las redes sociales ayudan demasiado hoy en bueno, día. Bueno, pero redes sociales es un cuento y de ser tan excelente y tan bueno y llegar hasta donde has llegado tú. Bueno, es otro cuento, ¿no? Hay gente que es muy buena y no tiene nada de seguidores. No y hay llegado. Gente que es muy mala, pero tiene una muy buena plataforma y la gente cree que es buena. Entonces, a veces la mentira. ¿Cómo lidias tú con eso? Por ejemplo, lo que acabas de decir, pues gente que tiene cantidad de followers o likes y después existen los que están buenos y no tienen nada, no tienen éxito de nada. Bueno, depende mira, yo realmente pertenezco a la cultura del tatuaje, ¿no? Yo incluso hacía un evento en Venezuela que se llamaba Venezuela Expo Tattoo, donde iban los mejores tatuadores del mundo. Lo hice durante 18 años. Ese es mi gran logro último Total. Que he hecho, que ha sido traerlo a la ciudad de Miami. Recuérdate que cuando uno es de nuestros países, uno cree que Estados Unidos son las grandes ligas y a veces uno resulta se deja llevar que, oye, vamos a ir para allá, hay tanta gente buena, o miles que hacen. Y resulta que el que es bueno en todos lados, el que sabe no se enreda. Dijiste algo muy espectacular, que me encantó también, que la gente se aterra más cuando te persignas que cuando te ve. Ya dijiste que sin Dios no hay nadie. Ya sabes que sin Dios no se mueven claro nada. Claro que no.
¿Se te cruza por la mente de vez en cuando cosas como diabólicas, sabiendo todo esto? No, cuando estás tatuando, no, como... Yo estuve viendo los videos y es como medio miedoso, ¿no? Pero como es que es lo que vende. Es un show. Eso es lo que vende. Pero no eres tú. No, o sea, imagínate. Tú me vas a ver, yo voy ahorita al supermercado y tú me vas agarrando los mismos aguacates que el otro. Oye, pero si quieres que te ponga cara de malo, te pongo cara de malo. Eso es lo que vende. Yo, por supuesto, hago un show impresionante que está de más. Los voy a invitar a todos. Noviembre 15, noviembre 16 y 17, Miami Day Fairground. Es un evento donde yo hago mi show de suspensiones. Vienen los mejores tatuadores del mundo. Pero en ese momento uno se mete en la película, ¿no? Bueno, mil gracias, men. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantadísimo, de verdad. Y señores, ya saben, focus en lo que sea. Eso es un ejemplo más. Nos vemos la próxima semana. Gracias.